Hoy quiero enseñaros cómo yo realizo el corte de anilla y por qué, y los procedimientos que yo hago. Con esto, lo que cada uno lo hará de una manera, me gustaría saber cómo lo hacéis cada uno por los comentarios. Lo agradecería mucho y os voy a enseñar cómo lo hago yo, mi forma de cortar la anilla. Primero, ¿qué necesitamos? Vamos a apagar la radio como siempre. Libreta, que yo ya tengo apuntado el número de anillas y las nuevas anillas que se me van a poner la otra pata para saber el DNI. La anilla ya decimos que es el DNI de los paros. Arco, tijera cortanilla, que esto vale también para cortar uña y el pico. La uña y el pico, betadine y guante, que ya lo tengo yo colocado. ¿Para qué? Para la desinfección. Y jaulas individuales, para cuando ya estén curando, no pueden estar todos juntos, ¿eh? Primero os voy a enseñar a ver las causas porque estos están con las uñas. Mirad, esto es una mosaica hembra. Voy a darle aquí la carita. Para mí, muy buena. Blanquita, lo ves, las plumitas. Chiquitita, muy fina. Y voy a enseñar cómo está, a ver si lo puedo poner bien. Ahí, ahí se ve bien. Mira lo que le ha pasado, ¿lo ves? A ver si lo podéis ver. Ha cogido la anilla y le ha cogido la uña de atrás. ¿Para qué necesitamos el alcohol? El alcohol lo necesitamos para desinfectar anteriormente las tijeras. Ya hemos desinfectado con el alcohol, que no lo ideal. Si no estáis muy seguros, no realizarlo, ¿eh? Esto no lo hace cualquiera. Primero, os voy a indicar unas cuantas cosas. Cuando tú coges y le quitas la anilla, esto desgarra carne, ¿eh? Esto, si no sabe utilizarlo, lo que tenemos que coger es, imaginaros que esta es la anilla y esto es, y esto de aquí es la pata del animal. Lo que intentamos es crearle un hueco, este hueco, para meter este hueco de aquí, donde se ve aquí, para cortar, porque como coja la carne, la desgarra. Por eso tenemos que tener cuidado. Y el betadine es para desinfectar. Mirad, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que lo veáis. Esta para ya no vale, obviamente, pero me la quedaré yo para mí porque me gusta mucho. No pasa nada. Mira, ¿lo ves? Intentamos, la cogemos y lo ves, no está apretando. La forzamos el lado, ¿lo ves? Que quede todo el hueco posible y cortamos. ¿Lo ves? Ahí está, un corte limpio. Ahí y ahí. Que no le haga daño. Lo que vamos a intentar es que no le coja carne. Ahí está, ¿lo ves? Esto es normal, ¿lo ves? Porque le acabamos de quitar la anilla. Esto es normal. Esto es normal. Esto no ha sido de esto, es de la anilla que ha estado apretada hoy. Y por eso se le corta. ¿Qué vamos a hacer? Un poquito de betadine. Esto es lo más normal del mundo, no os preocupéis. ¿Lo ves? No le hemos hecho sangre. Lo que vamos a curarle, la herida. La herida. Con betadine. No sé cómo se llama el betadine en otros países o cómo se puede utilizar. Y ahora, que esta es la 163, le vamos a poner en la otra anilla la verde. ¿Lo ves? La verde. Para saber ya cuál es. Verde 1. Todo esto tiene una numeración. ¿Ahora qué hacemos? La traemos aquí y la curaremos la herida todos los días. Mira, ¿lo ves? Ya ha parado de sangrar. Ya está con su betadine. La dejamos aquí tranquilita, en una jaula individual. Aquí la soltamos. Ahí tranquilita. ¿Lo ves? Ahora estará ahí, estará tranquilita, tiene su agua, su gris, su pienso, su semilla. Ahora le pongo un poquito de bizcocho y ya está. Aquí están los demás bañándose. Por ahí los cimbreitos. Y por ahí. ¿Lo ves? Ya se le ha cortado la sangre. A ver si lo vemos por ahí. Curaremos la herida diariamente. 3 o 4 días hasta que esté ya completamente hecha lo que es la piel nueva, ¿eh?
y la dejaremos aquí tranquila sola, que esté aquí tranquilita la comida y no la molestaremos mucho, que no se estrese. Y así le hago yo el procedimiento. Y si tenéis, es como lo he hecho yo, vaya, cada uno tiene aquí su manera, ponedlo así aquí debajo en los comentarios, y tenéis, y espero que entre todos nos ayudemos. En fin, espero que os sirva. Hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos YouTube. Adiós.